El médico realiza la anamnesis, valoración clínica completa, incluyendo examen físico general, examen genital y examen mental. Realiza el diagnóstico clínico y paraclínico de acuerdo con el tipo de violencia sexual. Provee la profilaxis y tratamiento de ITS, VIH-Sida, anticoncepción de emergencia, siempre antes de 72 horas, excepcionalmente antes de 120 horas. Realiza asesoría para interrupción voluntaria del embarazo y llena la ficha de seguimiento personal y de vigilancia epidemiológica. Enfermería. Hacer la asesoría para el proceso del consentimiento informado para los procedimientos clínicos de la atención integral de urgencias, los procedimientos médico-legales y los exámenes de VIH-Sida. Toma de pruebas diagnósticas como serología para sífilis, toma endocervical para detección de gonococo, pruebas para VIH, muestra de antígeno hepatitis B, frotis en fresco, explicar los derechos del sobreviviente y explicar en qué consiste el proceso de atención integral en el sector salud, recolección de evidencia, a apoyar el proceso de remisión a protección y reporte a justicia, apoyar en la interrupción voluntaria del embarazo, realizar el proceso de cadena de custodia, búsqueda y toma de evidencias físicas, rotulación, embalaje, almacenamiento, llenado del registro.